Hoy en esta oportunidad, aquí estamos nuevamente para llevarles un mensaje de la palabra del Señor a sus vidas. Sin importar si tú eres o no eres convertido al Evangelio, quiero decir que Dios tiene una palabra para ti, porque Dios no hace acepción de persona. Dios es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, y lo que Él promete, Él lo cumple. Yo quiero entrar de lleno con el mensaje de la palabra del Señor en esta oportunidad. Se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 3, el verso número 16 y 17. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay algo que todos debemos de entender, que lo primero que existe en el universo es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ese amor, desde antes de la creación del mundo, todos estábamos destinados por Dios para ser amados por Dios. Por eso es que dentro de todos los dones espirituales el amor resalta. Si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios que no vemos? Porque el hermano, la hermana, es hecha a la imagen de Dios. Entonces Dios lo formó a él a su imagen conforme a nuestra semejanza. Por eso es que tú tienes que vivir amando. Ni sin importar si no te aman, porque muchas personas están esperando de regreso que los amen. Ah, es que como yo doy amor, a mí me tienen que dar amor. Es que si a mí no me aman, yo no tengo por qué amar. No, es al revés. Es contrario a lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo estaba envuelto en paganismo, en idolatría, en hechicería. El mundo estaba envuelto en la miseria, en la pobreza, en el afán. Sin embargo, a pesar de toda la maldad que había, habían pasado muchos imperios, habían habido miles y miles de muertos. La verdad que había una tragedia total en este mundo, pero Dios decidió amar al mundo. O sea que a veces estamos esperando que el vecino o la vecina nos ame a nosotros, después nosotros lo vamos a amar a ellos. Es lo contrario, como iglesia, como líderes, como pastores, nosotros somos llamados a amar al hermano que no vemos o al que vemos. O sea que tú puedes amar a todos. Tienes que amar al joven, al niño, a la niña, al adulto, al anciano, ¿ah? Al familiar, al amigo, a todo mundo. Ese es el trabajo, el deber de todos, es amar como Dios nos ha amado. Entonces vamos a establecer esta primera base, que es el amor. El amor todo lo puede, el amor todo lo soporta, el amor todo lo vence, el amor nunca deja de ser, el amor es genuino, el amor no es interesado. Entonces, cuando hablamos de amor, estamos hablando de lo más grande que puede existir en el mundo, en el universo. Si mira, Judas Iscariote negó, más que todo entregó a Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Tomás era un gran incrédulo, pero Jesús no tenía un corazón de odio, un corazón vengativo, un corazón rencoroso. No, Jesús amaba. Él sabía lo que había venido, no importa si a él lo amaban o no lo amaran, él siempre iba a seguir amando a la gente. Pastores, tenemos que amar a la gente. Sin importar si te aman, sin importar si te critican, sin importar si te señalan, tú tienes que vivir amando a la gente, todo momento, en todo tiempo.
No esperemos que la gente diga, ay, qué bonito ese pastor, qué bonito habla, qué bonito canta, qué bonito sirve, qué bonito se entrega. No importa, lo que importa es lo que dice el Señor. Ahora, el trabajo de nosotros es dar amor. Allá ellos si nos aman, si ellos nos recompensan con amor, alabado sea Dios. Ahora, si no te aman, pues algo debe de ser. Pero yo tengo gente que me ama. Yo tengo gente que me quiere alrededor del mundo. Tenemos mucha gente en diferentes países que nos aman. Y eso es un honor, un privilegio, poder ser amado por la gente. Entonces, que de tal, dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mira, vamos a hablar tres conceptos. Uno es el amor, ya dijimos de eso. Dos, envió a su Hijo, hubo una reacción. Tú no puedes decir que amas a alguien si no le extiendes el brazo, si no le extiendes la mano cuando está caído, cuando está necesitado. Tienes que aprender a decir te amo con acciones de gracia. Entonces el Padre dijo, amo al mundo, ¿verdad? Ahora voy a enviar a mi Hijo a morir al mundo, para que todo aquel quien Él crea o cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios envía a su Hijo en propiciación, en rescate de aquellos que no lo amaban. Nadie decía amar al Padre, solamente Jesucristo, su Hijo amado, lo envió al mundo y fue una puerta, fue una oportunidad, fue un puente para pasar al otro lado, conectarnos con el Padre. Por eso dice la Biblia que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Jesucristo hecho hombre. Por eso, en esta oportunidad, si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, yo te hago el llamado. Acéptalo, ríndete a Él, entrégate a Él. Te vas a dar cuenta que es una bendición poder servir a Jesús. Si no le estás sirviendo, por algo es. Tal vez no has llegado al entendimiento de que Jesús vino a morir en la cruz por tus pecados, por los pecados míos, por los pecados de toda la humanidad, los pecados de los hindúes, de los católicos, de los mormones, de los árabes. Dios vino por todos vino el Señor, por los adúlteros, los fornicarios, los ladrones, los hechiceros, por todos vino el Señor. El Señor no hace excepción de personas, los que hacemos excepción de personas somos nosotros, porque no amamos. No hemos llegado al término real del amor. Por eso es que estamos como estamos. El verso número 17. Para que, dice, porque no envió. Ay, qué lindo, ¿verdad? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, escucha esto porque es importante. Dios no envió a su Hijo al mundo. Mira, si algo el Padre no quería perder, era la comunión con el hombre. Los hombres nos alejamos de Dios, pero Dios nunca se aleja del hombre. Es más, es omnisciente, omnipresente, es soberano, omnipotente. Él lo sabe todo, todo lo puede, donde quiera está. Todo lo puede hacer, nada le es imposible a Dios, porque es inventor y creador de todo lo que existe. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Todo es posible, por eso te dejó el grado de fe, para que tú creas que lo que Él te dice, Él lo cumple, porque Él lo puede hacer, nadie más. Solamente Él lo puede hacer, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces la pregunta es, si Dios, que es Dios santo y sublime, no condena a nadie, ¿por qué tú levantas tu dedo señalador y condenas a la gente? ¿Por qué vemos pastores en las redes sociales condenando al adúltero, condenando al fornicario, condenando al ladrón? ¿Por qué vemos a la gente en las redes sociales condenando a las mujeres que se ponen minifalda? ¿Ah? ¿Por qué vemos al hombre condenando al hombre que se viste con camisa manga corta? ¿Por qué vemos al hombre, el hombre es el que señala y critica? Dios no es así. Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera o sea salvo por él. Sencillo. Para eso vino el Señor, para salvar lo que se había perdido, que era la relación, la conexión entre el hombre y Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué no conectarnos realmente con lo que Dios ama y lo que Dios quiere? ¿Ah? ¿Por qué no amar de la misma manera como Dios ama, como Dios quiere? Debemos de empezar con esto, estas bases bíblicas para poder tener una verdadera vida cristiana. Porque cristiano significa seguidor de Cristo. Entonces, si somos seguidores de Cristo, no siga los pasos de los hombres. Deja de ser legalista. Deja de pararte con alitas que ya vas a volar. Tarde o temprano te cae el porrazo. Y ni Dios te va a librar del porrazo, porque tú eres juzgón, eres criticón, eres señalador. Y todo el tiempo andas señalando a los que están sirviendo a Dios en las congregaciones, en las iglesias. Entonces es lo que yo les estoy diciendo, les estoy explicando que realmente si Dios ama, ¿quién eres tú para no amar? Porque si Dios no critica, Dios no señala, Dios no condena a nadie, porque tú lo vas a condenar. Por eso hay un versículo por ahí que dice que de toda palabra ociosa o mentirosa, los hombres darán cuenta en aquel día. Porque hay mucha gente que señalan, miren la hermana cómo llega con minifalda. Porque miren la hermana cómo llega con pantalón. Que porque miren el hermano cómo llega, cómo habla, cómo dice. Que porque aquel está prosperado, yo estoy pobre y lo voy a criticar, lo voy a envidiar. Jesús no es así. Dios nunca te va a mandar al infierno o a condenar por algo que tú no eres, por algo que tú no hiciste. Ahora, los que sí corren peligro son los chismosos, los alterativos, los levantadores de falso testimonio. Eso sí están corriendo peligro de muerte eterna, porque te vas a encontrar con muchas sorpresas en aquel día por andar señalando a la gente que está sirviendo en la iglesia a Dios de todo corazón. Entonces, por eso ahí estás metido. Ay, que la hermana, ay, que el hermano, ay, que el ladrón, ay, que el chismoso. Y estoy seguro que ninguno de ustedes diezma y ofrenda como debe de ser. Son ladrones. Y estás en la lista de los ladrones que no se van a salvar, porque estás condenando a otros por la apariencia, por lo que tus ojos ven. Pero Dios conoce el espíritu, el alma y el cuerpo. Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Él no está discriminando a nadie. ¿Por qué tú lo criticas? ¿Por qué tú lo señalas? ¿Por qué vas con los ojos a la iglesia de juzgón, de criticón? Y es más, muchos le echan la culpa al pobre pastor. Ay, es que el pastor lo permite. Ay, que a mí me pusieran a predicar, yo predico mejor. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no te vas a los parques? ¿Por qué no te vas a las plazas a predicar? ¿Por qué no compras un púlpito y vas a predicar a las calles?
Tienes que buscar una iglesia en donde poner los ojos, donde criticar, donde señalar. Es la envidia la que te está embargando, la que está cubriendo tu corazón, tu mente, tu espíritu. Es la envidia, y tú tienes que ser libre en el nombre de Jesús de ese espíritu celoso, ese espíritu criticón, ese espíritu señalador. He visto en las redes sociales de todo, yo lamentablemente hemos visto de todo un poco, y nos damos cuenta de tanta gente que son buenos para levantarle chismes a los pastores, chismes aquí que allá, chismes que allá, allá. Hasta Óscar Ovidio lo han estado criticando. Mi respeto para Óscar Ovidio, y le mando saludos desde aquí de Guatemala, de Oriente de Guatemala, le mando saludos y un abrazo fuerte a mi hermano Óscar Ovidio, porque es un hombre de Dios, un hombre que ha servido a Dios con integridad, con todo su corazón. Entonces, mi respeto para hombres de Dios como ellos, mi respeto para Dios, hombres de Dios que andan, que resaltan dentro de todos los ministerios. ¿Por qué voy a envidiar a otro siervo de Dios? Yo por lo que Dios, la unción que el Señor le ha dado. Mejor dice la Biblia, sed imitadores de mí, decía el apóstol Pablo. Así como yo soy imitador de Cristo, así sean imitadores también ustedes de mí. Imitan a aquellos hombres que han logrado algo, que han hecho renombre. A esos, imítalos. No imites a aquellos que solo son buchincheros, bulliciosos, chismosos, levanta chismes, levanta polvo, toda esa gente, ni siquiera les pongas coco. No pongas la mirada en ellos. ¿Para qué? Vas a perder tu tiempo, te vas a revolver tú también. Levántate esta oportunidad y créele a la palabra que el Señor te está hablando. Un abrazo desde aquí de Guatemala, te saludó el pastor Hugo Marroquín. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Estamos muy felices, estamos muy contentos por trabajar y servir a Dios con anhelo, con fervor y con mucho poder de parte de Dios. Un abrazo para todos, que Dios te bendiga.